En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. En aquel tiempo dijo el Señor: suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelva del campo, ¿quién de vosotros le dice: enseguida ven y ponte a la mesa? No, le diréis: prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras yo como y bebo. Y después comerás y beberás tú. Tenéis que estar agradecidos al criado, porque él ha hecho lo mandado. Lo mismo nosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decir: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Reflexionemos. El Evangelio de hoy nos presenta una parábola que se encuentra solo en el Evangelio de Lucas, sin paralelo en los otros evangelios. La parábola quiere enseñar que nuestra vida debe caracterizarse por la actitud de servicio. Empieza con tres preguntas y al final Jesús mismo da la respuesta. Por eso, como tantas veces, Jesús toma un ejemplo de la vida cotidiana del tiempo para entregar su mensaje. Los siervos eran quienes debían estar siempre dispuestos a su tarea, sin esperar que hubiera pago o recompensa por eso. De ninguna manera, la parábola debe interpretarse como queriendo dar la imagen de un Dios tirano y sin compasión, dado que cada parábola solo expone una verdad determinada. Sabemos por el contrario que Jesús mismo nos revela la imagen de un Dios que se hace servidor. Esa es nuestra actitud para que sea realidad el reino de Dios. Hagamos lo que debemos hacer. El Evangelio nos indica reconocer nuestra realidad de servidores y a vivir en humildad, obrando de acuerdo a esta verdad. Como cristiano, ¿estoy cumpliendo con lo que se debe hacer? ¿Lo hago esperando recompensa por parte de Dios? Oración. Oh Dios Padre nuestro amoroso, Creador de todas las cosas, enviaste a tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, al hogar de María y de José, para formar la Sagrada Familia de Nazaret. Inspíranos siguiendo su ejemplo, imitemos su amor generoso en nuestra vida familiar. Concédenos la gracia de entregarnos en un servicio generoso a nuestra familia, que sea reflejo del amor que Jesús tuvo a María y José, para convertir nuestro hogar en una verdadera iglesia doméstica que tenga como centro al Señor. Enseñarnos a descubrir a Cristo en las dificultades que puedan surgir en nuestro hogar y a encontrar la alegría en la cruz. Bien unidos al Señor, cuide y protege a nuestra familia para que todas seamos fieles al Evangelio, sepamos conducir siempre por los caminos de la santidad. Te pedimos a través de la intercesión de San José María que nos concedas el favor que te pedimos. Amén. Peticiones. Por los pobres, los marginados y las víctimas de la violencia, para que encuentren en Jesucristo, Rey del Universo, su consuelo y esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes ponen sus talentos al servicio de sus hermanos más necesitados, para que su esfuerzo se vea recompensado y contribuya a la construcción de la civilización del amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren y viven tristes, para que la lámpara de sus esperanzas no se apague y se vea alimentada con el aceite de la fraternidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes sufren por la muerte de algún ser querido, para que la fe en la resurrección de Cristo nos ayude en estos momentos más difíciles. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Terminamos la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como padre puedo decir que mi familia es lo mejor para mí. Tener familia implica sacrificio y esfuerzo, pero también se siente el cuidado y el apoyo en los momentos que más lo necesitas. Ser padres no siempre es fácil, pero es nuestra responsabilidad.
formar a nuestros hijos con valores y empatía para que sean buenos hombres y mujeres que puedan mejorar nuestra sociedad. Como hijo puedo decir que el amor de familia es incondicional, ya que no importa dónde te encuentres o los errores que cometas, siempre podrás contar con tu familia. En la familia va a haber situaciones en las que no todos van a estar de acuerdo, pero de mis padres aprendí que es importante respetar estas opiniones. Y más aún, ellos siempre me han apoyado, aunque no han estado de acuerdo con algunas decisiones que he tomado. La familia es un sentimiento indescriptible para mí. Es la bendición más grande que Dios me ha podido dar. Y por eso debemos atesorarlas. Espero que ustedes, al igual que nosotros, atesoremos a la familia, porque es lo más importante que podemos tener. Por todas esas cosas podemos decir que la familia lo es todo.